queridos compatriotas damnificados y compañeros de la Comisión Ciudadana de Damnificados del Estado de Morelos, respetable público. Es para esta servidora un honor dirigir estas palabras en representación del Estado de Morelos. Señor Presidente, agradecemos a Dios por su investidura y esperamos que los compromisos que usted publicó en el Zócalo Capitalino sean acordes a las necesidades que nos rodean. ¿Quieres ir? Antes de empezar, quiero decirles que decidí vestir de color negro. ¿Te quieres ir? Sí. Porque mi corazón y el corazón de México, Morelos y de Cojutla aún sigue estando de luto. A partir del terremoto de septiembre del 2017, pues todavía seguimos inmersos en circunstancias tan nefastas e incongruentes debido a las consecuencias que resultaron de las pésimas acciones de las anteriores administraciones federal y estatal. Fuimos violentados en nuestros derechos y ultrajados en nuestra dignidad, pues personas sin escrúpulos ni conciencia nos han mentido, robado, traicionando nuestra confianza. Así que no solo pedimos un trato amable, como usted lo dijo, sino también claridad, transparencia y ética de parte de las autoridades correspondientes. El derecho a la educación está funcionando a medias, pues algunos de nuestros heroicos profesores a duras penas aún atienden a nuestros niños en aulas improvisadas, porque donde había un templo de saber, hoy es un terreno sin merecer. Dios es testigo de que nuestra economía está por los suelos. Nos faltan fuentes de trabajo, temporales y permanentes, que devuelvan la estabilidad a nuestras familias. Agradeceremos que sus programas y proyectos se adapten a nuestras condiciones. A usted le fue dado el poder y también las herramientas necesarias para alentar una cultura proactiva, capaz de responder eficazmente en los desastres mayores que sabemos pueden estar a la vuelta de la esquina. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy recibe un país con muchos pendientes, pero el de los damnificados es muy urgente. Por eso, hoy le pedimos que no deje de mirar la reconstrucción integral como un tema que vaya inmerso en su agenda política. Tenemos nuestra esperanza puesta en usted, en nuestro gobernador, en los diputados, en los alcaldes que están a día de asumir el cargo. Por favor, no nos fallen. Estamos aquí con usted dispuestos para participar en la restauración no solo de una ciudad o un estado, sino la de nuestra nación. Se cayó. ¿Qué se cayó? Se cayó nuestra vida, se cayó nuestra familia, se cayó nuestra cotidianidad. Y me dijeron, no importa, ya vendrá otra oportunidad. Que se cayó. Se cayó nuestra escuela, se cayó nuestro trabajo, se cayó nuestra ciudad. Entonces escuché, no importa, la vida seguirá. ¿Qué se cayó? Se cayeron nuestros sueños, también las ilusiones, se cayó nuestra seguridad. Y repitieron, no importa, habrá una salvedad. ¿Qué se cayó? Se cayeron los principios, también nuestros derechos. Se cayó nuestra personalidad y reafirmaron, no importa, todo se restaurará. ¿Qué se cayó? Se cayó nuestra esperanza, se cayó nuestra alegría, se cayó nuestra confianza y contestaron, no importa, todo se olvidará. Reciba usted, señor presidente, un afectuoso saludo de parte de toda esta ciudad y de nuestro estado. Muchas gracias por su presencia en nuestra ciudad. Gracias de corazón a todas aquellas personas, iglesias cristianas, asociaciones religiosas, organizaciones civiles, personas